Buenos días, mi nombre es Diana y soy una de las líderes aquí en The Way en Español. Vamos a continuar estudiando en este día en nuestro ayuno devocional, año 2023. Vamos a entrar en los versículos en Marco 3, 11 y 12 en la Nueva Traducción Viviente. La verdad de hoy, vamos a comenzar con la verdad de hoy. Es los objetivos que importan siempre deben compartirse con alguien que puede hacerlo responsable. Esto debe hacerse con un mentor o con un grupo de DG. Hermanos, ¿cuál es lo más importante, el objetivo de usted y de mí en este día? Es buscar a Dios, creer en Dios. Eso es lo más importante, creerle a Dios, creerle a la palabra. Cuando estamos unidos, cuando tenemos alguien que nos ayuda a crecer en la palabra, es algo muy, muy bonito porque estamos confiando en alguien, aunque sabemos que Dios nos ayuda en esto. Amén. Vamos a leer el Proverbio 27, 17. Como el hierro se afila con el hierro, así un amigo afila a un amigo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo ando en cosas que no le agradan a Dios y viene un amigo conmigo y me empieza a hablar, o sea, esa persona que está interesada en que yo crezca en las cosas de Dios, viene y me quiere instruir, yo debo aceptar esa corrección. Ese es lo que está hablando cuando dice, como el hierro se afila. Afila con el hierro, así un amigo afila a un amigo. Amén. Nosotros vamos a querer encontrar a un compañero para que nos ayude a crecer en el Señor. Vamos a entrar al versículo de esta mañana que está en Marcos 3, 11 y 12 y dice así. Y cada vez que los poseídos por espíritus malignos lo veían, los espíritus arrojaban al suelo frente a él gritando, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús ordenó severamente a los espíritus que no se revelaran quién era. Jesús acababa de realizar un milagro y debido a este milagro muchos acudían a él en masa de todas partes para verlo. Tanto es así que Jesús tenía que subirse a una barca para que no lo aplastaran. Por eso, por esa gran multitud, Jesús no solo está sanando a los que están enfermos del cuerpo, sino a muchos que están siendo liberados. ¿De qué? De ataduras. Están siendo liberados de qué? De enfermedades. Están siendo liberados de muchas cosas que a veces venimos arrastrando cuando llegamos a los pies de Dios. Y esos demonios reconocían quién era Jesús. Reconocían que era el Hijo de Dios. La gente allí estaba pensando, ¿quién es Jesús? Pero ellos estaban más enfocados en las sanidades, las liberaciones, en lo que los demonios estaban siendo liberados. Y eso no era la razón de que porque Jesús andaba aquí en la tierra. Amén. Hay tres razones por las que Jesús silenció a esos demonios. Una, Jesús no quería la adoración de demonios. Las multitudes empujaban por todas partes. La gente había puesto más énfasis en recibir un milagro que adorar la fuente del milagro. Los demonios reconocían la autoridad de Cristo. Sabían quién era Jesús, ya que intencionalmente o no se postraron a sus pies en reverencia. La respuesta de esos demonios debería haber sido la respuesta de la gente. ¿Qué quiere decir con esto? La gente estaba enfocada en qué, en recibir los milagros a través de Jesús, sí, pero estaban enfocados más en el milagro que en lo que Jesús quería hacer en las personas. Hay otra razón, la segunda razón. Jesús no quería que la gente pusiera su fe en el testimonio de los demonios. Porque sí, cuando un endemoniado ha sido liberado, ¿qué pasa? Sale gritando, diciendo, estoy libre, no soy cautivo nomás. Pero, ¿qué pasa con esto? La gente está enfocada en lo que está diciendo, no se enfoca en Jesús. Y eso era lo que Jesús quería, que se enfocaran en él. Se nos dice en Filipenses 2, 10, 11,
toda rodilla se doblará en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua proclamará que Jesús es el Señor. Pero aún no era el tiempo para el cumplimiento de esa escritura. La declaración de quién es Jesús no era el plan de Dios en ese momento, en ese tiempo. Dios no quería que los demonios testificaran de su Hijo. Si las personas ponen su fe en la palabra de los demonios, fácilmente podrían ser engañados. Amén. Vamos a pasar a Jesús. Ya había dado el testimonio creíble de su autoridad y deidad. Y vamos en esto. Juan 5, 31 a 47. Jesús sabía que su testimonio no era solo no era suficiente. Así que nos dio otros cuatro testigos. Juan el Bautista, sus enseñanzas y milagros al Padre y las Escrituras. Eso lo encontramos en los versos 32 hasta el 39. Cada uno de estos señaló quién era él. Amén. El tercero es el plan de Dios para ti y para mí: adorar y poner nuestra fe en Jesús y testificar, proclamar Él es el Señor. Como seguidores de Jesús estamos llamados a dar testimonio de quién es Él y lo que ha hecho en nuestra vida, lo que ha hecho en su vida, hermano. Al igual que las personas en la multitud, es posible que necesitamos un milagro de curación. Tal vez ha estado enfermo, ha estado pensando usted, o necesito una liberación. Ahora hay promesas de Dios durante mucho tiempo y aún hemos visto el cumplirse cada promesa. Nuestro mayor deseo en este día es de que usted reciba la sanación del alma, porque eso vino Jesús a hacer. Amén. En este día estamos muy contentos de que está con nosotros. Vamos a orar para pedirle al Padre que siempre, siempre esté con nosotros. Padre bendito, te damos gracias por este momento especial, por este momento que hoy podemos aprender, Señor, de tu palabra, de tu aliento a nuestra vida, Señor. Te damos la honra, la gloria a ti. Y sabemos que estás siempre de nuestro lado. En el nombre de Jesús declaramos libertad para nuestras vidas en el día de hoy. Gracias, Señor Jesús. Amén.